primer lugar, queremos expresar el más contundente rechazo por parte del Partido Comunista de Venezuela a la presencia injerencista de los expresidentes derechistas Pastrana, Piñera, Calderón, de Colombia, Chile y México, respectivamente. Una presencia que ya había sido anunciada días antes, una presencia que indudablemente los sectores revolucionarios, los sectores progresistas, los sectores patrióticos de Venezuela visualizábamos, identificábamos que iba a querer servir para el conjunto de acciones nacionales e internacionales que se vienen gestando y desarrollando en contra de Venezuela, en contra del proceso político, social venezolano. Y efectivamente, no nos equivocamos, las organizaciones que teníamos la visualización de el accionar y la intencionalidad política de la presencia de estos funestos personajes de la historia reciente latinoamericana en nuestro país, porque apenas con llegar indudablemente se fueron haciendo partícipes de acciones que son simbólicas, banderas de la derecha proimperialista venezolana, y no solamente a través de acciones, sino a través de declaraciones hechas desde territorio venezolano en contra de las instituciones venezolanas. En nuestro criterio, en criterio del Partido Comunista de Venezuela, elementos más que suficientes como para que el gobierno nacional los declare personas non grata y se proceda en lo inmediato a su salida de territorio nacional, de territorio venezolano, porque en nuestro territorio han ejercido acciones y han declarado en contra de las instituciones venezolanas, en contra de la política interna soberana de nuestro país. Y eso no se puede permitir. Por eso, desde el Partido Comunista de Venezuela, llamamos al gobierno nacional a ejercer estas acciones en consonancia con lo que ha sido una práctica permanente, una práctica constante del gobierno nacional a favor de la defensa de la soberanía, de la independencia y la autodeterminación de la nación venezolana. Porque además hay que tener en cuenta y hay que resaltar el currículo, por eso decíamos funestos personajes de la historia reciente latinoamericana, de estos tres personajes. Fueron episodios, ya no se puede decir episodios negros, cuidado con la columna, pero episodios lamentables, episodios de retroceso para esos hermanos pueblos en México, en Colombia, en Chile. Cada uno de estos tres personajes en sus momentos como presidentes, pero incluso antes de ser presidentes, cada uno de ellos ha estado históricamente vinculado con las fuerzas de derecha en sus países, con las fuerzas retrógradas, en casos incluso como el de Piñera en Chile, él personalmente y su familia estrechamente vinculado a la dictadura de Pinochet, con muertos, con desaparecidos por miles. Pastrana, en Colombia, que tuvo la oportunidad, con toda la buena disposición de la FARC en su momento, de Manuel Marulanda como comandante en jefe, de avanzar en un proceso de diálogo, y bombardeó y saboteó ese proceso de conversaciones que se estaba empezando a desarrollar en Colombia a finales del siglo pasado. Y Calderón, por supuesto, en México, que ayudó a ir creando las condiciones de todo lo que estamos viviendo hoy, con desapariciones de estudiantes, con represión permanente y sistemática en contra del movimiento popular y revolucionario en México. Estos son
los personajes que trae la derecha proimperialista aquí a nuestra patria a hablarnos de democracia, a pretender darnos lecciones a las y los venezolanos de cómo resolver los conflictos, cuando ellos lo que representan es la imposición de un sector de extrema derecha que representa los intereses de las transnacionales y los intereses del imperialismo norteamericano en nuestra región. Por eso es que debe ser rechazada su presencia, en nuestro criterio, por todos los sectores sociales, políticos de nuestro país.